Hola mi gente, Dios me lo super, ultra, hiper, macro bendiga. Feliz día, este día, día del Señor. Y una vez más, como lo hemos prometido durante todos estos días, que íbamos a estar siempre conectados haciendo iglesia en casa hasta que tengamos nuevamente la oportunidad de nuevamente reunirnos en nuestro auditorio y seguir adorando y exaltando el nombre del Señor. Así que quiero que prepares tu corazón. Si todavía no has corrido la voz con tu familia, mándalos a salir del cuarto, de las habitaciones, que vengan allí donde estás, en la sala, en el cuarto, en el patio, donde estés, y que te puedan estar allí juntarnos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Hoy es el día del Señor, miles y millones de personas están adorando, exaltando el nombre de nuestro amado Jesús, y así que en Conexión Vida, hoy también lo hacemos. Y quiero que prepares todo tu corazón, prepares todo tu ser para juntos adorar al Rey de Reyes y Señor del Señor. Así que quiero que puedas abrir tu Biblia allí en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 41, dice así la palabra de Dios: porque te tomé de los confines de la tierra. Isaías 41, versículo 9. Isaías 41, corre, abre tu Biblia. Isaías 41, versículo 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que vamos a darle gracias al Señor, y que sea el Señor hablando en nuestro corazón, y que podamos llenar nuestras casas en esta mañana con la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Señor, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, y hoy, Señor, entregamos este día a ti. Rogamos que tu presencia llene cada hogar, Señor, donde tu nombre glorioso se está adorando y exaltando, donde tu presencia se está glorificando. Señor, pido, Señor, que tú llenes nuestra familia, nuestros hijos, y que esta mañana, Señor, sea una mañana de bendición. Nos unimos, Señor, con millones y millones de personas que en este día adorarán y exaltarán el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Así que mi gente, adorar. Así que les pido que abra su corazón, si quieres ponerte de pie allí donde estás en tu casa, y vamos a adorar con nuestro ministerio de alabanza y adoración, y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, dice la palabra de Dios en el Salmo 156: y todo lo que respire alabe a Jehová. Vamos con las palmas así. Eso es. Nuevamente vamos. Aleluya. Gracias Espíritu Santo por tu presencia. Recibe nuestra alabanza con todo el corazón. Prepárate para decir: eres bueno, Señor. Bueno, eterno, tu reino se establecerá alto y sublime. Tu trono resplandecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Decimos: cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán, cantando santo, bueno, incomparable es Dios. Será alto y sublime, tu trono resplandecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adoran.
cuarentena, un tiempo en el que estamos en casa guardaditos, pero siempre al final de las cuarentenas vino un tiempo de un nuevo comienzo, de un nuevo despertar. Así que yo quisiera que cantes con el entendimiento esta mañana y que puedas decir con nosotros: sí, Señor, yo creo que para mi casa, que para mi familia, que para nosotros, que para tu iglesia, que para tu pueblo, está viniendo un tiempo nuevo, Señor. Algo nuevo está por comenzar. Decláralo con fe y lo vas a ver. Vas a ver el fruto de esta alabanza, de esta oración. Vamos a decirlo juntos así: Padre, algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Tus hijos claman por un despertar. Vamos, dilo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. A una voz, vamos a decirlo. Señor, creemos que es un nuevo tiempo para nosotros. Te exaltamos, Rey. Ahí donde estás en casa, quiero que le des gracias al Señor por su sangre preciosa, la cual se derramó en la cruz del Calvario para redención de nosotros. Dice la palabra del Señor. Allí en Efesios dice: en Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia. Nos apoderamos de esa promesa, Señor Jesús, y gracias a tu sangre preciosa, Señor, que podemos estar hoy acá adorándote, bendiciéndote, Señor Jesús. Queremos cantar de tu sangre preciosa. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Bendito Jesús, sobre ti el dolor. Venas lloraron, Jesús, di conmigo, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Por amor, hay poder en la sangre que Él derramó. Dice: preciosa sangre que me purificó. Es
preciosa sangre, preciosa sangre que me transformó. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, por amor, tus venas lloraron. Jesús, nombre sobre todo nombre.
Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta locura que viven las naciones, Señor, tu bendición, tu cuidado, tu gracia ha estado sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, nuestra familia. Hemos visto tu poder, Señor, en medio de nuestra gente. Y hemos visto cómo cada promesa se ha hecho realidad en nuestras vidas. Que prometiste no abandonarnos, no dejarnos, que siempre estarías con nosotros. Y hoy podemos pararnos y testificar que hemos visto tu bendición, tu poder y tu cuidado. Y hemos visto, Señor, cómo cada familia de nuestra gente, Señor, ha sido guardada y protegida y provista por ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que nos cubre, nos guarda, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias. Señor, esta mañana levantamos nuestras manos y te decimos gracias por tanto amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Quiero que puedas tomar allí lugar en tu casa y puedas preparar tu Biblia, si tienes lápiz, papel también, para que puedas anotar y que quites toda distracción que pueda haber en tu casa. No es el tiempo de ir a la cocina a buscar un café, a buscar un pedazo de pan. No, ese es el tiempo, este es el día que he preparado para el Señor. Así que quiero que te pongas cómodo allí en el lugar que han acondicionado para hacer este altar para el Señor. Y allí donde estás, quiero que prepares tu corazón y vamos a prepararnos para recibir una palabra de Dios. Esta mañana queremos compartir una palabra que sabemos que va a bendecir tu vida. En medio de toda esta locura que estamos viviendo, la crisis que vivimos en nuestra nación, siempre digo que nuestro problema no es solamente una pandemia que está golpeando la nación y nuestra nación, sino también le sumamos a una situación política, social y económica, y eso ha hecho un cóctel que hace de Venezuela que todas las naciones tengan los ojos puestos sobre esta nación. Pero creemos que en medio de las locuras que estamos viviendo, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios no se apartarán sobre cada uno de nosotros, sobre tu familia, mi familia, y vamos a ver la bendición de Dios. Quiero poder ir a una palabra que tiene que ver con los sueños. Usted dirá, pastor, ¿va a hablar de sueños en medio de un caos? Sí. Una de las cosas que tenemos que cuidar en medio de toda esta locura, que los sueños no mueran. ¿Sí? El salmista, Salmo 126, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces, tenemos que entender que una de las cosas que Dios siempre ha querido es que seamos soñadores. El primer soñador es nuestro Dios. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis vemos todos los sueños, planes, metas, deseos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y vemos los sueños y cuando estemos con Él y cómo Él vendrá a buscarnos y pasaremos la eternidad. Y son sueños y planes y son promesas de Dios que se van a hacer realidad. Por eso quiero hablarte de etapas que el soñador va a pasar. Y te dirá, pastor, hablar de sueños en medio de crisis, no. Eso es lo grande, que podamos atrevernos a soñar en medio de la crisis. Soñar cuando todo está bien, cuando la despensa está full, cuando la nevera está full, cuando la cartera está full de dinero y digamos, vamos a soñar. Así es muy fácil. Pero soñar en la crisis, soñar en el problema, soñar en la aflicción, soñar en el caos, soñar cuando la gente grita muerte y nosotros decimos, los hijos de Dios decimos, yo voy a soñar. Entonces es cuando el salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza, dice el salmista, Salmo 126. ¿Por qué? Porque nos vamos a reír y vamos a hablar de del confinamiento de ciento y tantos días que tenemos, y hablaremos de las crisis, cómo nos escondíamos para ir a comprar. Le hablaremos a nuestra generación, si el Señor no ha venido, y le diremos, ¿sabes qué? En un tiempo que en esta tierra que se escondió toda la humanidad, los hijos de Dios siguieron de pie, y aunque quisieron callarlos con tapabocas, pero no pudieron. Y eso es soñar. Te dice, pastor, eso es soñar. Y quiero que vayamos a la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Por cuestiones de tiempo, yo te invito a que en casa lo puedas leer del 1 a todo el capítulo, capítulo 12. Pero te hablo el versículo 9. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios y me dice, y dice el apóstol, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto está heavy, hay que volverlo a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu poderosa palabra ministre conforme la necesidad que haya en cada uno de los corazones. Te doy gracias, Señor, por hablarnos y bendecirnos con tu hermosa presencia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Acabamos de leer una porción, está hablando el apóstol Pablo, nada más y nada menos el famoso y el hombre de jerarquía en el apostolado, el apóstol Pablo, está soltando una palabra que viene con crisis. Él viene con una crisis. Cuando usted lee todo el contexto de la palabra, se va a dar cuenta que tiene una debilidad. La gente no sabe, algunos estudiosos, eruditos, teólogos dicen que es un problema que tiene la vista, y le está orando al Señor, quítame este aguijón. Y dice que le ha orado 3 veces al Señor, pero por cosas que no sabemos, el Señor no le ha quitado. Por aquellos que dicen, pero Dios no me ha escuchado. Mire que el apóstol Pablo también le oraba, y había veces que Dios no lo escuchaba o no le respondía. Sí le escuchaba, pero no le respondía. Por eso que hay algunas oraciones que no son contestadas, porque Dios, en medio de todas esas crisis que estás viviendo, viene con planes y propósitos. ¿A dónde te quiero llevar? Quiero llevarte que al apóstol Pablo está diciéndole, 3 ocasiones le he orado al Señor que me quite este aguijón de mi carne, pero no me lo quita. Y de repente se escucha la voz del Padre diciéndole al apóstol Pablo, diciéndole, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. En otras palabras, le está diciendo, no te voy a quitar, no te voy a quitar ese problema, te lo voy a dejar, porque lo que tú necesitas no es que yo te responda, lo que tú necesitas es entender que cuando eres débil, eres fuerte en mí. Y le dice, tú lo que necesitas es mi gracia, más nada. Y usted dirá, pastor, eso es lo que le está respondiendo el Señor a Pablo. Le está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y escúchame bien, amada iglesia que estás allí, escúchame bien, lo que necesitamos entender eso. En esta crisis, en este problema y en estas situaciones que vivimos, nosotros lo que necesitamos no es que el Señor nos envíe unos dólares, pastor, que eso es lo que yo más necesite. Pero no, lo que necesitamos no es que el Señor nos llene la nevera de jamón y carne. No, lo que necesitamos y lo que Dios le está diciendo al apóstol Pablo, lo que tú necesitas no es que yo te responda y te sane ese problema. Lo que tú necesitas entender que cuando tú tienes el problema, lo que tú necesitas es mi gracia. Por eso tú tienes que entender que es gracia. La gracia se traduce como un favor, como una bondad, un favor. Algunos lo traducen como un favor que no merecíamos, y nosotros no merecíamos tanto amor, nosotros no merecíamos tanta bondad, nosotros no merecíamos tanta misericordia, nosotros no merecíamos tanta bondad. Pastor, ¿y qué es gracia? Es un misterio. Y pastor, ¿y qué es un misterio? Algo que nosotros no podemos explicar, no lo podemos entender, no tenemos una palabra para explicar. Entonces, pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? Que gracia es el favor de Dios, que tú y yo no merecíamos tanta bondad, no merecíamos. Si tú crees que hasta aquí tú has subsistido y has pasado por encima al COVID, a la cuarentena y al contagio, y tú dices, pastor, yo no me he contagiado porque son mis pilas, porque mis medidas higiénicas exceden a cualquiera de las que me han puesto. Escúchame bien, tú estás hasta acá y no te has contagiado, y tú has subsistido y has sobrevivido y estás echando para adelante y no te has muerto y estás vivo, no porque tú seas pila, porque wow, eres preparado, porque tú tienes un doctorado, porque tú tienes las medidas higiénicas más importantes del mundo. No, tú estás vivo y estás libre y estás echando para adelante por la mismísima gracia y bondad de Dios. Y eso es lo que yo te quiero enseñar, algunas cositas, las etapas de un soñador. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, que todo soñador tiene que echarle mano a la gracia de Dios. Si tú crees que tú estás parado hoy porque tú tienes mucho talento y mucha habilidad y tienes mucho potencial, y tú dices, yo vengo de la familia de los Orzuaga, de los Arizmendi, y wow, no, mi papá me dejó una herencia y por eso que yo estoy parado. Escúchame bien, tú estás de pie, estás parado, estás libre, estás sano y tienes familia y tienes bondad por la mismísima gracia y bondad de Dios. Allí es donde yo quiero llegar. Pero escúchame bien, aunque
que experimentemos la gracia y la bondad de Dios, nosotros tenemos que entender que no nos exonera el proceso. Pastor, no entiendo. No, ¿qué es lo que no me exonera? ¿Qué me exonera? Me exonera nada. Te lo explico de esta manera. Tú vas a vivir y vas a alcanzar sueño, pero aun cuando alcances el sueño, eso no te exonera del proceso y de las crisis. La mujer que no puede concebir un niño, ora al Padre. Padre, necesito que tú me bendigas, que toque mi vida, que me sane. El Señor la sana y al mes siguiente queda embarazada. Sí, es un milagro, es la gracia de Dios, pero eso no le exonera el proceso. Dentro de 9 meses esa mujer va a estar en un lugar y con dolor va a dar a luz el sueño que un día Dios le dio. ¿Qué, cómo te lo explico? Te lo explico de esta manera. Aunque Dios le haya concedido el sueño, pero eso no lo exonera del proceso. Vamos a pasar por etapas difíciles, y a eso, ahí es donde yo quiero llevarte, que vamos a pasar por etapas, vamos a pasar por procesos. Pastor, explíquemelo de otra manera, te lo explico. Abraham, tendrás una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Prepárate, te voy a bendecir, te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Tendrás una nación que no la podrás contar, y eso es un regalo, eso es una promesa, eso es una bendición. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Eso, aunque es la promesa de Dios, no exonera ahora un hombre que tiene que caminar en pos de ese sueño. Mañana ese hombre va a recibir una palabra y Dios le va a decir: Abraham, tienes que salir de acá y dejar a tu tierra y dejar tu parentela. Abraham, vas a tener que salir y contar las estrellas. Abraham, vas a tener que sacrificar a tu hijo. Abraham, vas a tener que construir un altar. Abraham, tus enemigos te van a perseguir en el desierto. Abraham, Abraham, Abraham. Eso quiere decir procesos. Procesos, etapas. Dios te habla de sueños, Dios te habla de cosas grandes. Tú vas a echar para adelante, tú le vas a echar mano a las promesas de Dios, pero no quiere decir que no pasaremos por etapas. Hay un hombre llamado José, que es el, me encanta, es un soñador. Dios le pone sueños en su corazón y le dice: serás grande y tendrás unos sueños impresionantes y los verás cumplir. Pero antes de esto, tú te vas a meter en la historia de la vida de José y te vas a dar cuenta que José es el ejemplo de un soñador procesado para alcanzar los sueños de Dios sobre su vida. Yo sé que tú tienes sueños. Tú dices: pastor, yo no sueño nada en esta crisis, en esta cuarentena, 100 días encerrado. Y usted me habla de sueños. Yo sé que tú tienes sueños. En medio de esta, de tu corazón hay palabras, hay sueños, hay metas, hay deseos que Dios ha puesto en tu corazón. Así que no deje que la crisis ahogue los sueños. Pastor, pero ¿se puede soñar en medio de esta crisis? Que no podemos alcanzar con el Señor. Claro que vas a soñar, claro que le vas a echar mano, claro que vas a avanzar, claro que vas a conquistar los sueños, porque si Dios te prometió, nada ni nadie podrá impedir que nosotros podamos ver los sueños de Dios. Y allí es donde yo me quiero parar. José es un soñador, su madre es una soñadora. ¿Sabes por qué te digo que es una soñadora? Porque tenía un problema, no podía concebir. No. Cuando tú te metes en el libro de Génesis y te vas a dar cuenta que la misma madre de José era una soñadora. Le decía a su esposo, a Jacob, le dice: usted me da un hijo, o usted me preña, o yo me voy a matar. En otras palabras, usted dirá: pastor, eso está en la Biblia, lee el Génesis 31. Te vas a dar cuenta que aquella mujer llamada Raquel se le paró delante de José, de Jacob, y le dijo: si usted no me da un hijo, yo prefiero morirme. Y escúchame bien, de allí nace José, un ADN de una soñadora. Esta mujer estaba determinada, como dice el libro de Job: estoy determinado a alcanzar una cosa y esa me tiene que ser firme. Esta mujer estaba determinada, dice: o yo alcanzo mi sueño o prefiero morirme. Y ¿sabes qué? Esa es la posición que nosotros tenemos que tener en este tiempo. ¿Qué, cuál, pastor? ¿Morirnos? No, que vamos a pelear, que vamos a guerrear, que vamos a pedir. Yo quiero mi sueño, porque si no, yo no voy a echarle mano a mi sueño. Yo prefiero partir con el Señor entonces. Pero si vas a pelear los sueños, tú tienes que pararte como Raquel y decirle: Señor, yo quiero alcanzar esos sueños, yo quiero ver esos sueños. Mi gente amada de Conexión Vida, todos los amigos que están conectados, tenemos que aprender a soñar. Esta mujer, Raquel, dio una de las oraciones más locas, más atrevidas. Dijo: o me da mi sueño
o prefiero morirme. Los ángeles se asustaron, hablaron con el padre, le dijeron: padre, esta mujer se va a matar si no queda embarazada. Dice la Biblia en el libro de Génesis que el Señor oyó la oración de esta mujer. Mire qué oración. Yo no sé si alguna vez tú has hecho una oración de ese calibre. Señor, o tú me das mi promesa o yo no quiero seguir. Y sabes qué, esto fue determinante. De allí nació un joven llamado José, de aquella mujer llamada Raquel, con una determinación de pelear por su sueño. Y nació José. José es el simbolismo de un hombre que va a pelear, pero que también va a ser procesado por los sueños. ¿A dónde te quiero llevar en esta mañana? Quiero llevarte a las etapas. Estamos viviendo momentos bastante fuertes, pero hoy yo te digo, vamos a pelear por nuestros sueños. La gente dice que esta nación no va a echar para adelante, que se va a hundir, que esto se lo llevó quien lo trajo, que el anticristo se soltó, que la gran ramera anda por no sé dónde, y escuchamos noticias, abrimos las redes y lo escuchamos en noticias: muertes, contagios, escasez, suicidio, y eso es lo que escuchamos. Y usted me dirá: pastor, en medio de la crisis usted me habla de sueños. De eso se trata, que en medio de la crisis tú te pares junto a tu familia y digas: ¿sabes qué, hijo? Nosotros vamos a echar para adelante, nosotros vamos a ver la bendición de Dios, porque Dios está con nosotros. De eso se trata, de eso se trata en este tiempo. Este no es el tiempo de unirnos a los que murmuran, a los que se quejan, a los que señalan, a los que dicen: esto es imposible, no, esto va a ser, ¿cuándo viene el Señor? Este es el tiempo de un ejército que se levanta para conquistar. ¿A dónde quiero llevarte? A cuatro punticos. Si tienes allí, puedes anotarlo en tu celular. Cuatro puntos, cuatro procesos o cuatro etapas que tienen que ver con un soñador. Lo primero que Dios va a hacer con un soñador es que primero te va a buscar. Que es lo primero que te va a hacer, es que Dios te va a marcar y Dios te va a buscar. Pastor, explíqueme un poco de qué se trata. Lo primero que Dios hace con un soñador es que lo marca. Escúchame bien, cuando el Señor Jesús apareció allí en el Jordán y el profeta Juan el Bautista estaba bautizando, aquel día el Señor humilde se unió a la multitud para bajar a las aguas. No llegó reclamando derecho: abran paso, me voy a colear, mire que tengo que ser primero porque soy el hijo del Dios viviente. No, hizo su fila allí para bajar a las aguas. Pero en un momento de aquel hermoso suceso, dice la Biblia que Juan el Bautista lo ve y lo marca y le dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allí está, allí. Lo primero que hace el Juan el Bautista es marcar a Jesús. ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana? Quiero enseñarte algo muy importante. Lo primero que Dios va a hacer contigo es que te va a marcar, te va a señalar, te va a buscar. La primera cosa es que Dios te va a buscar. Pastor, ¿cómo es eso? Escúchame bien, hay cosas que tú estás sintiendo. Tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Porque por dentro de ti está el Espíritu Santo. Por eso es que hay veces cuando haces cosas y tú no puedes, cosas que están en contra de la palabra de Dios, tú no puedes, te sientes mal. ¿Por qué? Porque estás marcado, porque Dios puso su sello, Dios te llenó con su presencia. Lo primero que hace el padre Jacob sobre José es que lo marca. Dice la Biblia que le pone una túnica de colores. ¿Por qué una túnica de colores? La túnica de colores representa alguien que es importante. No todo el mundo usa una túnica de color en aquel tiempo. La túnica de colores la usan príncipes, gente muy importante, gobernadores. La túnica de colores es la marca de un padre sobre un hijo, diciéndole: tú fuiste marcado para algo grande. Mi gente amada, Dios te marcó, Dios te marcó. Lo que quiero que tú puedas entender es que Dios te marcó. Jeremías quiso abandonar un día, Jeremías 27, quiso abandonar, estaba cansado, la gente lo criticaba, la gente lo murmuraba, le tiraban piedras, lo tiraban en foso, y un día quiso abandonar, Jeremías 27, y él pelea con el Señor y le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y me dije: no me acordaré más de ti. Es otra palabra, Jeremías se está descarriando, Jeremías se está yendo al mundo, Jeremías está tirando el ministerio, le está diciendo: Dios, déjame en paz, yo no quiero saber más nada de eso. Escúchame bien, y le dice: me venciste, tú me sedujiste, tú te aprovechaste. Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, o sea, ni hablaré más en su nombre. Le está diciendo: no voy a predicar nunca más.
Pero después dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de aguantar y no pude. ¿Sabe qué es lo que Jeremías está diciendo ahí? Yo traté de irme, pero entendí que estaba marcado. Escúcheme bien, mi gente. Lo primero que Dios hace es que te va a marcar. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Es que te marca. Tú fuiste marcado. La sangre preciosa, como cantábamos recientemente, te limpió, te lavó. Él te marcó. Fuimos marcados. Somos sus hijos. Escúchame bien. Lo primero que Dios hace sobre un soñador es que te marca. Te va a marcar. La túnica de colores de un padre de Jacob sobre un hijo, aunque tenía 12 hijos, aunque el padre amaba a sus 12 hijos, pero con esa acción, Jacob le está diciendo a su hijo: ¿sabes qué, hijo? Tú naciste para algo grande. Tú vas a ser grande. Tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado. Dios te marcó en eso. Esa es la voz del Padre. Yo te quiero decirte a ti, mamá, papá, hijo, que estás allí en casa. Quiero decirte, escúchame bien. No huyas más de Dios. No te escondas, no pelees, porque Dios te marcó. Dios te marcó. Escúchame bien. Cuando tú te metes en la escritura, tú te vas a dar cuenta que los hermanos, por cuestiones de envidia, porque no soportaron tanta gracia, porque va a haber gente que no va a soportar tanto favor, tanta gracia. Hay gente que se va a preguntar: ¿pero qué es lo que tiene esta persona? Y tú le vas a decir: yo no tengo nada. Si tú crees que es habilidad o don o capacidad, no tiene nada que ver con eso. Escúchame bien, lo que yo tengo es la gracia de Dios. Y lo que tú tienes, escúchame bien, no es un don, es la gracia de Dios. Por eso te va bien, porque Dios te marcó. La segunda cosa que yo quiero introducirte, porque la primera etapa es que Dios te busca, es que Dios te marca. En ese proceso, los hermanos de Jacob le tuvieron envidia, dice la palabra, que agarraron, lo tiraron, le quitaron la túnica, agarraron, mataron un cabrito, se la echaron a la túnica y vinieron donde el padre. Le dijeron: padre, hemos buscado a nuestro hermano José y no lo conseguimos. Alguna mala bestia vino y lo devoró y no lo encontramos. Y cuando usted se mete en la escritura, usted se va a dar cuenta que comienza la etapa de un soñador. Lo primero que Dios es que te marca. Dios te va a marcar. Hay mucha gente, escúchame bien, hay mucha gente que se queda en esta etapa porque es bonito con la marca. La gente te reconoce, viene el proceso, viene la gente, sabe que tienes algo de parte de Dios. ¿Qué es lo que, a dónde te quiero llevar? Quiero llevarte a algo muy importante. Lo primero que Dios va a hacer contigo es que te va a marcar. Pero la segunda etapa de un soñador es que Dios te va a llevar a una escuela. Pastor, ya yo fui a la escuela. ¿Tengo que ir nuevamente a la escuela? No, te va a llevar a la escuela del servicio. Lo segundo que nosotros vemos es que ahora el Señor agarra a José y aquel hombre que Dios le dio promesa y le dijo que la gente vendría y se postraría delante de él, que vendrían sus hermanos, vendría gente de otra nación y se postrarían. Ahora aquel que tiene sueños grandes, planes, metas, sueños, que andaba con una túnica de colores, ahora dice la palabra que es lanzado, escúchame bien, en un pozo, y ahora lo llevan como esclavo a una nación que adora a dioses paganos. Pero eso no es bonito. Allí es donde viene el proceso. La segunda etapa que yo quiero que tú entiendas es que Dios te va a procesar. Se va a enviar a la escuela de servicio. Te va a llevar, pastor, ¿y qué es la escuela de servicio? Son las etapas donde tú vas a aprender a morir. Pastor, ¿y qué hago yo en esa etapa? Es la etapa donde tú y yo vamos a servir, donde tú y yo vamos a comenzar a hacer de todo, donde vamos a morir a nuestro orgullo, donde se van a activar algunas cosas, donde hay situaciones donde Dios nos va a llevar y vamos a morir. ¿Cómo morir, pastor? Vamos a morir a nuestro orgullo, a nuestras propias metas, a cosas que no están bien. Ahora tenemos al soñador en una cárcel, lavando baños, lavando bocetas, lavando piso, haciendo cosas que no son las que nos gustan. Si hoy tuviera mucho tiempo para hablarte, hoy podríamos decir: pastor, y siempre ha sido bonito el ministerio, siempre ha sido las multitudes en los estadios, siempre ha sido los viajes, las naciones. No. Eso es una etapa ahora, pero hubo un proceso de escuela, hubo un tiempo de servir, un tiempo de ser procesado, un tiempo donde hice cosas que no me gustaron y aún las sigo haciendo. Son etapas. El que no quiera pasar por esta etapa, el que se rehúse a siempre cargar su túnica de colores, pues Dios te va a decir: tómame, dame la túnica de colores y ahora
vas a ser procesado y vas a comenzar a pasar por etapas que no nos gustan, no nos gustan. Pero damas y caballeros, la escuela, el servicio, es la segunda etapa del soñador. Habla con tu padre, hijo, que estás allí, pregúntale: papá, tú siempre alcanzaste todo esto. Y te va a decir: hijo, hubo una escuela, hubo un golpe, hubieron crisis, hubieron lágrimas, hubieron proceso. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? La gente está confinada, guardada, esperando que se dé la orden para salir y que se toque la trompeta y todo el mundo a correr porque esto pasó. Pero escúchame bien, nunca, nunca, nunca dejamos de servir, nunca. Por eso me he parado en una palabra, que algo es mejor que nada. Algo es mejor que nada. Quizás no podamos hacer todas las cosas que hacíamos antes, pero tratamos de hacer algo, porque el servir no está en juego. El servir no está en juego. Siempre tenemos que servir. La gente es procesada en el servicio. La gente es limada en el servicio. Escúchame bien. Pregúntale a aquel muchachito que era hijo de papá y mamá, que ayer andaba con una túnica de colores, ¿qué piensa hoy cuando en una cárcel es mandado a lavar, a limpiar, a lavar baños? Y dirá: no entiendo, pero si Dios me habló de cosas grandes, ¿por qué ahora paso esto? Porque son los procesos. Y escúchame bien, y todos vamos a pasar por esos procesos. Y hay muchos de esos procesos, son procesos que Dios va a permitir. Pastor, ¿y qué hago en esa etapa? Dale con todo. Busca siempre hacer, busca siempre servir, busca siempre ayudar, busca siempre honrar. Si tú no honras el manto que tú anhelas, no, nunca vas a heredar ese manto. Tú tienes que aprender a honrar a tu gente, a honrar a tus padres. Honra, honra, sirve, sirve, sirve. Porque llega un momento que cuando tú eres fiel en esta etapa, entonces se te activa la tercera etapa, que es ser fiel en lo poco. Y cuando tú eres fiel en lo poco, entonces se te activa la promoción. Pastor, ¿y qué es esto? Tu servicio activa la promoción. Yo trato de buscar por algún lado a este muchachito llamado José. Escúchame bien, ¿dónde renegó? ¿Dónde murmuró? ¿Dónde se quejó? ¿Dónde señaló? ¿Dónde dijo por qué? Por culpa de mis hermanos, por esto. No veo en ninguna parte. Solamente veo que donde entraba, él era exitoso. Estaba en la casa y era exitoso. Estaba en la cárcel y era exitoso. Estaba en casa de Potifar y era exitoso. Estaba en el palacio y era exitoso. ¿Qué hacía a José exitoso? Escúchame bien, que era fiel en lo poco. Hoy es el muchachito que está procesado en la escuela del servicio. Pero cuando tú eres fiel en esa etapa, entonces prepárate para la promoción. Dice la palabra que ahora es llevado a casa de Potifar, y en casa de Potifar es exitoso. Y ahora, cuando está en la cárcel, también es exitoso. ¿Qué es lo que me quiere decir, pastor? Lo que te quiero decir, que en medio de la crisis, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, tú siempre busca ser el mejor. En lo poquito, busca ser el mejor. David, aquel muchacho que todavía no es rey, es mandado a hacer un mandado. ¿Cuál es el mandado, pastor? A llevarle queso y panes a sus hermanos en el desierto, en plena guerra. Eso no es algo bonito, pero escúchame bien. Él fue obediente, y aquel mandado de llevarle queso y pan a sus hermanos en una guerra le cambió la vida, porque fue en ese mandado cuando se encontró con Goliat, y aquel día le arrancó la cabeza, y luego a la historia de aquel muchacho cambió. ¿Qué le cambió? Un mandado. Escúchame bien, son las pequeñas cosas las que nos cambian. Me gustaría tener tiempo para contarte algunas cosas, pero son las pequeñas cosas las que nos cambian. Sé fiel en aquellas cosas, aquellas pequeñas cosas. Aprende, escúchame bien, aprende a buscar la manera de servir, servir y servir. ¿Sabes cuál es el problema de esta etapa? Que la gente, cuando alcanza éxito en algún negocio, éxito en alguna cosa, se conforma con eso. Y tú no puedes vivir conforme al éxito que tú tienes hoy. Tú siempre tienes que buscar más. Escúchame bien. Ahora José es el jefe de la casa de Potifar. Se podía quedar allí. Ahora tiene esclavos para mandar. Ahora viste de diferente. Come lo que quiera. En casa de Potifar yo puedo envejecer. Pero ese no era el plan de Dios. Porque Dios tenía un plan. Dios le había hablado a José que iba a gerenciar, que iba a gobernar una nación. Pero él ahora
tiene algo bueno. Ayer estaba de esclavo, hoy estoy de jefe de los esclavos. Aquí puedo morir, aquí me puedo quedar. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te marca con un sueño, o tú te mueves por la buena, o Dios va a usar la crisis para moverte. Y eso no nos gusta, pero Dios va a cumplir el sueño. Dios va a cumplir el propósito. Cuando Dios te dice, te quiero acá, pero tú te quieres quedar acá, entonces Dios busca las estrategias. Y ahora tenemos a un muchachito que se ha puesto cómodo en una casa, jefe de esclavo, con carro, con provisión, no tiene problemas de infección, no tiene problemas de escasez, no tiene problemas de dinero, está bien. Pero Dios le dice, tengo algo más grande. Pero él dice, yo me quiero quedar con esto. Entonces Dios busca la manera. Cuando tú estudias la escritura te vas a dar cuenta que pasó algo loco. Un día lo acusaron, lo señalaron. Un día buscaron la esposa de Potifar, lo acusó de querer abusar sexualmente, de querer violentarla. Y entonces él tuvo que huir y lo localizaron. Y Potifar, el esposo de aquella mujer, le dijo ahora tendrás que pagar. Y escúchame bien, a los que están pasando por cosas o pasaron por cosas que hoy no pueden explicarse, Dios a veces permite cosas. Y usted dirá, pastor, pero estoy escuchando lo que es verdad, lo que usted me está diciendo. Sí, muchas veces Dios permite cosas, pero es para moverte, es para que logres avanzar al plan de Dios. Y Dios dice, yo sé que aquí te ves bien, pero yo que veo el futuro, te veo mejor. Y a veces, como dijo alguien, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y a veces queremos quedarnos con raíces en lo bueno, cuando Dios dice, te tengo algo mejor. Y ahora que el muchachito es juzgado, señalado, llevado a un juicio y lo hallaron culpable, y ahora lo llevan a la cárcel. A mí me sorprende esto, que el que un día promocionó, el que un día lo puso en alto, que fue Potifar, ahora ese mismo hombre es el que lo señala. ¿Y cómo es esto, pastor? Es que muchas veces aquellos que te promocionaron son los que mañana te van a empujar a tu otro proceso. Y escúchame bien, la tercera etapa de un soñador, quiero ir cerrando por acá, escúchame bien, la tercera etapa de un soñador tiene que ver con esto, con las crisis, las benditas crisis. La cuarta etapa son las benditas crisis. Ahora tengo un muchachito que un día estaba durmiendo en su cuarto y de repente una visión de parte de Dios se le resplandece y escucha la voz de Dios diciéndole, vendrán tus hermanos, vendrán tus padres, vendrán las naciones, se sentarán. Ahora tenemos a un muchachito que creía que toda la vida iba a ser una túnica de color y que todo iba a ser colorín colorado y que todo iba a avanzar bonito. Ahora lo tenemos en la cárcel. Hoy te preguntarás, pastor, ¿será por eso que paso algunas etapas difíciles? Una por nuestras malas decisiones, otra porque Dios tiene planes. Y aquí es donde yo quiero cerrar. Las benditas crisis es la cuarta etapa. Ahora este muchacho es llevado a una cárcel, ahora lo encierran. ¿Y qué hago, pastor? ¿Qué haces tú en la cárcel, pastor? Ahí es donde yo quería llevar, porque lo que yo vivo es una cárcel. Tengo 120 días guardado en mi casa. Eso es una cárcel. No puedo salir, no puedo hacer lo que a mí me gusta, no puedo hacer mi vida, no puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo ir a la iglesia. Esto es una cárcel. Sencillamente lo que acabamos de vivir, lo que estamos viviendo, sencillamente es una crisis, benditas crisis. ¿Qué vamos a hacer con esta crisis? ¿Qué podemos hacer? No hay manera sino cruzarla. Si tú tienes otra estrategia en medio de esta crisis, ¿cómo hacer que no sea cruzarla? Avísame, por favor, mándame un mensaje. Pero no hay otra manera. Las crisis se cruzan o se cruzan, pero no se postergan. Son como algunas materias en la universidad que si tú no pasas la matemática 1, no puedes ver matemática 2. Y hay circunstancias en la vida que Dios te dice, quiero procesarte por acá. Y tú dices, bueno, vamos a darle. ¿A dónde quiero llevarte, mi gente? Quiero llevarte justo a un muchacho. Ahora está allí. ¿Qué hago yo en la crisis, pastor? Porque José ahora es llevado a la cárcel, que es simbolismo de crisis. Y eso es lo que yo estoy viviendo en esta pandemia. El dinero se me acabó. Vivo con mi suegra ahora encerrado por 100 días. Ya eso es una locura. Ya por sí, ya eso es peor que el COVID. Vivo con escasez, sin dinero, sin abundancia. No sé qué hacer. Cerré el negocio, cerré el ministerio, cerré todo. ¿Qué hago? Escúchame bien, es en las crisis donde se ven los soñadores. Aquí es donde yo quería llevarte, en las crisis donde ven los soñadores. ¿A dónde quiero cerrar? Quiero cerrar con esto.
¿Qué hago yo en la crisis, pastor? En la crisis es donde tú sacas tu mejor canción. En la crisis es donde tú escribes tu mejor letra. En la crisis, en las cárceles, es donde tú muestras tu verdadera fidelidad y tu verdadera entrega al Señor. Es en la crisis, gente, donde nosotros vamos a ser probados. Escúchame bien, en esta crisis que estamos viviendo, hay mucha gente que se ha desesperado y ha tirado su vocación, su ministerio, su llamado, su marca de parte de Dios, y no quiere seguir a Dios. Y gritan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que COVID entrara? ¿Por qué permitió que el murciélago ese se lo comiera en ese sancocho? ¿Pero dónde está? Y escúchame bien, lo que te quiero decir es que Dios va a permitir algunas cosas. Dios va a tratar contigo en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de guardarte, y va a mirar tu corazón y va a decir: vamos a ver de qué está hecho mi hijo. Vamos a ver cuánto es su devoción y su pasión y su entrega. Vamos a ver cuánto es que me ama. Es en las crisis donde cantamos. Cantar cuando la nevera está full de jamón, queso, mortadela y pollo y bendiciones y sushi y hamburguesa. ¡Wow! Así cualquiera canta. Cantar cuando tú abres la nevera y lo que hay es dos pimpinas de agua, eso es totalmente diferente. Se escucha diferente, se llega la fragancia diferente. En este tiempo hay una iglesia que ha cantado muy diferente, una iglesia que se ha reunido cada domingo en su casa, a veces sin tener explicaciones para darle a su hijo y decirle: papá, ¿pero por qué aquí? No sé, hijo, pero vamos a adorar. Viene a mi memoria justo cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Y su hijo Isaac le decía: papá, ¿y el corderito? ¿Dónde está? Y él le decía: Jehová va a proveer. Cantar ahí. Él le dice: adoraremos y volveremos. Cantar cuando tú tienes que sacrificar lo que más quieres. Esa melodía, aún hasta los ángeles enmudecen. Cantar cuando todo está lindo es una cosa. Cantar cuando tú tienes que sacrificar lo que más amas es otra cosa. ¿Sabes qué? La melodía que ha salido de la iglesia en este tiempo ha sido diferente. Aún yo creo que los coros, barítonos y ángeles celestiales han enmudecido para escuchar una iglesia cantar con nada en la nevera, sin nada en la cartera, y sentarse con un pancito y un cafecito y decirle: hijo, demos gracias a Dios. Por eso creo que son las etapas. Esta etapa es muy puntual. Pastor, ¿y qué pasa después de esto? Me quedo ahí. La quinta etapa de un soñador es la etapa número 5. Atrapa tu momento. Porque llega un momento que aquel muchacho estaba en la cárcel, José, lavando, limpiando, acomodando, preguntándose: ¿pero qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que me pasó? Y escúchame bien, cuando tú ves la escritura, te vas a dar cuenta que aquel muchachito fue fiel en lo poco. Y de pronto pasó algo tremendo. Se escuchó una voz que gritaban: ¿dónde está el preso José? Y aquel chico levantó su mano y dijo: soy yo. Y aquellos soldados lo tomaron y lo llevaron de la cárcel al palacio, al lugar donde nunca jamás saldría. Para hacerte corta la historia, tú la conoces, léela, te vas a dar cuenta que aquel muchachito que hace unas horas estaba lavando baños y solamente un sueño de parte de Dios en el corazón, diciendo: ¿cuándo es que se hará realidad mi sueño? De pronto sucede lo que Dios le dice. Vestiduras son cambiadas, un anillo es puesto en su mano y una autoridad delegada. Y ahora sucede lo que Dios te dijo un día. Dice la palabra que a los días, a los meses, vinieron sus hermanos y se postraron delante de él, y aún su padre se postró delante de él. ¿Qué es lo que yo veo en todo esto? Es que el sueño se hizo realidad. Escúchame bien, escúchame bien. Sucedió. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te prometió. No hay COVID, no hay crisis. Pastor, pero yo estoy esperando que la vacuna. Tu sueño no depende de una vacuna. Tu sueño no depende si los gobernadores de esta nación permiten o no te permiten. Tu sueño no depende de tu capacidad, de tu potencial, de tu habilidad. Los sueños que Dios te dio dependen
dependen de la gracia, y tú tienes la gracia y el favor de Dios. Por eso, amada iglesia, prepárate, porque aun cuando escuchamos muerte, escasez, problemas, contagios, infecciones, situaciones en las naciones, escúchame bien, yo no sé cómo, pero Dios lo que prometió lo va a cumplir. Papá, mamá, en esta mañana se nos ha ido el tiempo. Quiero pedirle que prepares tu corazón. A lo mejor tú dices, estoy en una crisis, pastor. Primero que te quiero decir es que Dios te marcó. Dios te marcó. Hay una marca. Dios te marcó. Por eso tú has querido abandonar y no puedes, porque es el mismo Dios dentro de ti, diciéndote, te llamé para algo grande. Escúchame bien. Etapa, servicio. Nunca, 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 nunca deje de servir. ¿Sabéis qué es lo que el diablo ha querido en esta crisis? Que la iglesia no sirva. Pero todo le ha salido al revés. Ahora estamos sirviendo. Si nos no dejan entrar por acá, entramos por allá, vamos por acá, hacemos cualquier cosa. Escúchame bien. La cárcel que tú estás viviendo no acabará contigo. Porque en la crisis es donde Dios nos moldea. Si José no hubiera pasado por estas etapas y ahora tiene la autoridad y el poder, ¿sabes qué hubiera pasado? Si hubiera vengado por todo el mal y por todas las crisis que le hicieron pasar sus hermanos. Pero ahora José se para y le dice a sus hermanos, mire esta declaración que le dice, no fueron ustedes, hermanos, los que me enviaron acá, fue Dios. Por el amor de Dios, alguien que le diga a José que fueron los hermanos sin vergüenza que tramaron toda esta locura para este muchacho. Pero José ahora lo está entendiendo y le dice, hermanos queridos, no fueron ustedes, fue Dios. Cuando terminemos de esta crisis, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir fuertes. Nada, nada nos va a poder detener, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Soñador, sigue soñando. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando nos haga libre, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nos vamos a reír, y nuestra lengua de alabanza. Estoy esperando el día, faltan pocos días para que nuevamente nos reunamos y nuevamente nos abracemos y nos quitemos los tapabocas y le digamos al mismísimo infierno, quisiste ponernos un tapabocas y pensaste que con un trapo taparías la boca de la iglesia, pero nada, nada podrá callar a una iglesia apasionada. Papá, mamá, quiero que prepares tu corazón. Adoremos al Señor y quiero orar por ti para que esos sueños nuevamente se activen en ti. Vamos, decláralo con todo tu corazón. Dile, Señor, hay poder, hay poder, hay poder en ti. Porque yo sé que voy a ver los sueños hechos realidad. Porque hay poder. Y yo declaro tu preciosa sangre sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi hogar. Declaro tu poder obrando cosas sobrenaturales y maravillosas en nuestra vida. Hay poder. Yo por amor, hay poder en la sangre del Hijo de Dios. Si hay poder en la sangre, como dice Él, derramó. Oh, 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 oh. Hay
Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que nos desafía a soñar y a entender que vienen etapas, pero que al final veremos tu gloria y tu poder. Señor, pido que bendigas cada familia, que bendigas cada hogar de una manera especial. Que la provisión esté sobre sus casas, Señor. Que siempre la abundancia esté sobre sus mesas. Señor, guarda a los hijos, Señor. Guarda a nuestros hijos, cúbrelos con tu preciosa sangre. Guárdalos con tu poder. Yo declaro bendición de lo alto. Bendice a cada padre, Señor. Dale las estrategias, la creatividad para avanzar en medio del caos, de la crisis. Y que ellos puedan entender que cada plan, que cada sueño que tú has dado, Señor, la crisis no lo podrá matar. Que avanzaremos en medio de las dificultades, que en medio de la tormenta, Señor, levantaremos el vuelo como el águila y pasaremos por encima de la tormenta. Que al final de esto seremos como los que sueñan, que nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos gloria a Dios que nos guardó, gloria a Dios que nos proveyó, gloria a Dios que su poder nos cuidó. Quitaremos y daremos gloria y honra a tu nombre, pero daremos es por tu preciosa sangre, tu poder derramado sobre nuestra vida. Gracias. Señor, tu sangre. Ahí donde está, pon tu mano sobre tu familia. Decláralo. Toca a tu hijo, toca a tu familia. Pon la mano sobre ellos y dile: la sangre de Cristo te cubra, hijo. Papá, la sangre de Cristo te cubra. Mamá, la sangre de Cristo te cubra. Bendícelos, abre tus labios. La sangre de Cristo nos lavó. Sí, su sangre preciosa me limpió. Padre de la gloria, gracias por la bendición de poder esta mañana, de poder compartir tu palabra, de poder adorar juntos como familia que somos, Señor. Declaro tu bendición, tu cuidado, tu protección durante toda esta semana, las diferentes actividades que vayamos a hacer o que cada familia tenga que realizar, que tú los cubras, los guardes, Señor, que tu preciosa sangre sea cubriendo cada hogar, Señor. Declaramos tu bendición, tu gracia, y declaramos que veremos el cumplimiento de todas aquellas promesas, sueños que tú has puesto en nuestro corazón, y declaramos que veremos tu poder. Lo declaramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amada iglesia, que el Señor me lo super, ultra, hiper, macro bendiga. Que la gracia, la bondad, la bendición del Señor se derrame sobre tu vida. Vamos a soñar. La crisis no va a ahogar el sueño. La pandemia no va a matar el sueño. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, pero vamos a seguir soñando. Vamos a seguir avanzando. Y Dios se va a glorificar. Así que avanzar, avanzar. Aunque cuando sientas cárcel y crisis, Dios está contigo. Que Dios te super bendiga. Y nos vemos la próxima semana por acá mismo. Que Dios te bendiga.